Uy, buen día, soy el Gamer Gina, el cool. Y este es el primer gamer del videojuego del Red Dead Redemption para la plataforma de la PS3. Bueno, espero que os guste. Es un gamer, bueno, intro, introducción. Que, bueno, indico algunos detalles relevantes del videojuego, ¿vale? Ahí tenemos el mapeado. Sí que tuvo bastante crítica en el aspecto positivo dicho mapeado. Bueno, ahí tenemos todas las armas, ¿vale? ¿Qué pasa? Resulta que, bueno, sí que tuvo muy buena crítica debido a que el mapeado era muy extenso. Ya lo comentaré en el primer del Red Dead Redemption. Aquí, bueno, se puede comprobar el desglose de armas, ¿vale? Con sus características. Otro detalle, si tenéis la expansión del Red Dead Redemption Miss May, si os agregan un tipo de armas, los Tomahawks, que está bastante guay, ¿vale? En principio, por el tema de armas, dispongo de todas las armas disponibles a estas alturas ya del argumento del videojuego, y sí que están bastante interesantes. Bueno, de siempre, los rifles francotirador para las distancias, escopetas cortas distancias, pistolas también, etcétera, etcétera. Os recomiendo el High Power, ¿vale? Es una pistola muy buena. Las características que tiene están bastante guays. La pistola semiautomática también tiene muy buena crítica. Se puede comprobar esto en las características que aparecen abajo de la pistola. Y ya os digo que, bueno, también me faltan de completar algunas vestimentas, pero, bueno, aquí en atuendos sí que lo podéis comprobar. ¿Qué pasa? Cada atuendo hay algunos especiales y tienes que realizar ciertas misiones. En este, por ejemplo, me quedan pocos apartados, en este también, ¿vale? Y, tenéis que, bueno, realizar esas pequeñas mini actividades o minijuegos para completar los atuendos, ¿vale? A mí me quedan pocos, ¿vale? Por completar. Hay algún atuendo que ya lo habéis visto antes que tiene 5 o 6 minijuegos. Bueno, a mí me quedan 1 o 2 minijuegos. No es complicado, ¿vale? Lo que pasa que no he realizado games de los atuendos que he completado, ¿vale? De los apartados. Y bueno, pues ahí está el mapeado y bueno, pues... Sí que está bastante guay. Este videojuego tuvo muy buena crítica hace cierto tiempo. Llegó a superar incluso las expectativas que tenían los trabajadores, los fabricantes de este videojuego, de las ventas que iban a realizar para varias plataformas. Bueno, espero que os haya gustado. Dejad vuestros comentarios, suscribiros al canal, dejad un like y pasadlo guay. Nos vemos. Bye.